Ante el inicio de la cuarta ola de la COVID-19 a nivel nacional y regional, la institución educativa Ofelia Velázquez de Tarapoto viene implementando los protocolos y medidas de bioseguridad para evitar el contagio entre estudiantes y personal administrativo. Dentro de la institución ya se reportaron algunos síntomas de la enfermedad en algunos alumnos, quienes pasaron por un tamizaje donde se descartó la infección del virus. Por tal sentido, el director ha pedido de manera encarecida no enviar a sus hijos cuando se encuentren mal de salud. Asimismo, manifestó que su directiva destinó un presupuesto para la adquisición de mascarillas, alcohol y otros que son distribuidos mensualmente por cada salón. Los protocolos se vienen cumpliendo tal y como se les ha dicho a los padres de familia, que ante cualquier síntoma posible de lo que es el COVID-19, no envíen a sus niños a la institución, ¿ya? Entre el día lunes y el día martes, según este reporte de los auxiliares, hemos tenido un total de 4 y 3, 7 casos de alumnos que han vuelto a su casa por sentirse unos afiebrados, otros con dolor de cuerpo y tanta cosa más. Entonces, los padres han llevado a los alumnos al hospital y hasta el momento lo que me reportan los padres es que no hemos encontrado ningún caso positivo. ¿Ya? ¿Se han hecho las pruebas? Sí, había sospecha de un estudiante, pero no hace mucho me acaba de llamar que dice que la ha vuelto a llevar y salió negativo esta vez. Hemos comprado kits del año 2020 y el año 2021 y tenemos almacenado todos esos productos ahí y distribuyendo de manera mes a mes a los estudiantes, al personal, para que puedan protegerse. ¿Cuánto presupuesto se ha entregado, profesor, para la empresa? A ver, si mi mente no me falla, el año 2020 se entregó, a la institución le tocó 28.000 soles y el 2021 le tocó 20.000 pico. Más o menos hemos hecho una compra de 48.000 soles en productos entre los años 2020 y 2021, que ahora estamos utilizando en el año 2022. Con la presencialidad. ¿Qué decirle a los padres de familia con respecto a esta situación, profesor? Que sigamos cuidándonos, pero también nuestra ventaja como institución es que tenemos un 98, casi 99% de estudiantes vacunados. Y eso creo que es importante. Una cifra muy, muy alta que nos da seguridad a los estudiantes. Los padres saben que si el alumno está físicamente no está bien, entonces no lo deberían mandar por protocolo, ¿ya? Pero también tienen que informar al auxiliar y a los docentes sobre su situación y, de ser necesario, llevarle al centro de salud más cercano para que se hagan la prueba, ¿ya? Entonces, estamos cumpliendo, tenemos punto de desinfección de manos, tenemos en las aulas alcohol, tenemos en las aulas papel y nada, estamos acá trabajando tranquilo hasta que se presente algún caso que nos ponga en alerta, ¿no? Sí, nos ponga en alerta y tengamos que quizás enviar a cuarentena a una o dos secciones. Ajá, bien, pero el resto de salones va a continuar con las clases presenciales. No, obviamente. Según la normativa dice que si encontramos a un estudiante ya con diagnóstico positivo después de hisopado, en todo caso ya se tiene que mandar al aula a cuarentena, pero hasta el momento no hemos encontrado ninguno. Pruebas rápidas se han hecho, salen positivos, luego salen negativos y no hay una certeza.